Eran, y aún son, los gitanos del mar. Los Chaolei, que viven en las islas del mar de Andamán. Los Chaolei son gentes de probable origen racial mongoloide que se adaptaron antaño a una vida errante por los mares tropicales del sur de Asia. Hoy, los gitanos del mar ya reciben también el impacto de la vida moderna, pero siguen conservando unos rasgos culturales propios. Los Chaolei, de piratas, han pasado a ser pescadores y buceadores. Y se consolida su tendencia desde nómadas a sedentarios, pero siempre junto al mar, porque los gitanos del mar aún no pueden dormir si no oyen cerca a las olas. Ni tampoco podrán descansar bien los Chaolei si con sus frecuentes ceremonias no logran apaciguar todos los espíritus en los que aún creen, sobre todo los espíritus de un mar al que temen y en el que confían. Gitanos del mar de Tailandia. El verdadero origen etnohistórico de los Chaolei todavía se discute. Para Pratep Chumpol procederían de la Melanesia. Para Prateun Krechong, el fenotipo Chaolei o conjunto de caracteres hereditarios, complexión, estatura, pelo, color de ojos, nariz, barbilla, se relacionan con los mongoloides. El señor Lin Pramunkit, Chaolei de la isla de Sirei, nos presenta a su numerosa familia con rasgos poco diferenciables de sus vecinos tailandeses. El color de la piel de los gitanos es también tan claro como el de sus antepasados que llegaron de Malasia. Azul.
Según David Hogan, ya en el siglo XVII se reconoce al grupo Chaolei y al Moken de Birmania como un pueblo de origen malayo, los Orang Selat, hombres que vivían a lo largo del estrecho de Malaca. Esta procedencia malaya es la más atendible históricamente. Ya en 1405, Parameswara, el primer rey de Malaca, empleó a los Chaolei para piratear barcos. Pero pasada la época corsaria, hace ya más de un siglo que los Chaolei se marginaron en sus poblados flotantes en el sur de Birmania y las costas de Tailandia y Malasia hasta la insulindia. Los Chaolei también guardan muchas similitudes con los Bajaulaut o vagabundos del mar entre las islas Filipinas y el norte de Borneo, que aunque adoran a Alá, creen en los Saitán, en los espíritus. Actualmente, en Tailandia, los Chaolei viven sobre todo en Phuket y en algunos islotes cercanos. Hasta allí hemos viajado para encontrar a los Chaolei, que en Thai quiere decir literalmente la gente del mar. Son una curiosa excepción étnica y cultural, cifrable en unas 20.000 personas aún distintas de la civilización Thai y de las varias culturas que coexisten aquí en Phuket. La Thai budista, la china budista y la musulmana son las principales. Los Chaolei aún creen, en cambio, en sus propios espíritus, en parte porque no han compartido la misma historia general de Phuket, cuyo punto culminante fue la liberación de los invasores birmanos. Muchos pueblos han acabado por dejar su huella aquí en Phuket a lo largo de la historia. Incluso esta isla habría sido birmana a no ser que las hermanas Chan y Muk no hubiesen encabezado una revuelta, una guerra de independencia contra los birmanos en 1785. Integrada de lleno al reino de Siam y nunca colonizada, la isla de Phuket es hoy la mayor de Tailandia. Mide 50 kilómetros de larga, este es el cabo meridional Prontep. Su extensión, 550 kilómetros cuadrados. Phuket está a 931 kilómetros al sur de Bangkok y sus 170.000 habitantes disfrutan de 28 grados de temperatura media anual y de la mayor renta per cápita del reino de Tailandia. Gracias al turismo, pero también a muchos recursos propios, entre los cuales la pesca, la agricultura y la minería. En todas estas actividades participan los Chaolei. Por ejemplo, hasta hace no más de 20 años, los gitanos del mar eran contratados por los campesinos thais para subir a los cocoteros. Hoy día, ni siquiera los gitanos quieren practicar esta actividad, y en Phuket se amaestran estos macacos rabo de cerdo. En Phuket, cada año, se recogen unos 30 millones de nueces de coco en 5.000 hectáreas de palmerales que representan el 9% de la superficie cultivable de esta isla, Phuket, cuyo nombre viene del malayo Bukit, montaña.
También los Chaolei trabajan en la minería del estaño. Actualmente solo se saca el estaño del mar de Andamán mediante estas gigantescas dragas. A finales del siglo XIX llegaron 30.000 chinos a trabajar en las minas de estaño de Phuket. Hoy solo es rentable usar estas máquinas flotantes que dragan las arenas aluvionales donde también se encuentra tantalio, niobio y wolframio. La primera draga empezó a funcionar en 1917. En 1980, el estaño alcanzó su mayor apogeo después del boom de principios de siglo. Hoy, solo unas 2.400 personas, la mayoría gitanos, trabajan el estaño de Phuket, donde existe el 9% de las reservas de este mineral de Tailandia. Aunque la actividad primordial de los gitanos del mar sea la pesca. Peces, pero también conchas y caracolas marinas, holoturias y ostras perlíferas. Los Chaolei de Rawai ya se ponen gafas modernas de bucear en vez de sus antiguos anteojos de madera, pero sin aletas ni botellas cogen en las aguas poco profundas de su bahía, a veces de 4 o 5 metros, criaturas muy apreciadas en Phuket y hasta en China. Por ejemplo, las holoturias o cohombros de mar representan un bocado muy exquisito para los chinos. Y la siput o caracola de mar es muy cotizada por su nácar. Con todo, la mayor ganancia para los gitanos del mar viene de las ostras perlíferas. En Tailandia los Chaolei no cambian las ostras perlíferas por su precio en opio, como los moken de Birmania, pero sí obtienen 25 bahts, unas 100 pesetas, por cada ostra vendida a la factoría de perlas de la isla Naga Yai, o Gran Serpiente, Sita, al oriente de Phuket. De estas plataformas cuelgan ristras de ostras de la especie pintada, pero solo un 20% producen perlas de buena calidad. Al resto les afectan los monzones y son atacadas por el plancton. Ya hacia el siglo XIII, los chinos descubrieron cómo cultivar perlas en ostras vivas introduciéndoles un cuerpo extraño. Y a principios de este siglo los japoneses refinaron este arte. Los tailandeses, aquí en la isla Naga Yai, también consiguen buenos resultados con las ostras que les venden los Chaolei. Con una delicada operación, casi quirúrgica, se introduce un núcleo sintético que puede tener de 2 a 8 milímetros. Luego, durante 8 o 10 meses, las ostras, sumergidas en ristras y con el hígado irritado, criarán hasta más de 1.000 estratos sutiles de madreperla o nácar. Así salen perlas con sombras de oro, de plata, color champán, gris o blanco. Y es un misterio saber lo que determina el color de una perla, aunque su oriente no sea sino su capacidad de absorber, de refractar y reflejar la luz siempre de una forma diversa en cada perla. Un general romano, Vitellius, pagó su campaña militar con uno de los pendientes de perlas de su madre. Y si el actor Richard Burton regaló a Elizabeth Taylor una perla de $40.000, siempre fueron menos
que las 1.875.000 onzas de plata fina que valían los pendientes de perlas de Cleopatra. El oriente de las perlas y del dinero llega muy apagado a los gitanos del mar, que son en torno al 5% de la población de Phuket. No llegan a 9.000 almas repartidas en tres pueblos costeros, Rawai, Sirei y Sapam. En estos tres pueblos conviven y se mezclan los tres grupos de Chaolei, los Mokken, los Moklen y los Urakraboy. Rawai es una palabra malaya que significa aparejo de pesca. Rawai es uno de los tres pueblos de gitanos del mar de Phuket. Aquí sus habitantes están especializados sobre todo en la pesca y venta de conchas y se dividen en dos grandes grupos, los Mokken, que proceden de Birmania, y los Urakraboy, que proceden de las islas cercanas al litoral de Indonesia y de Malasia. Los Mokken apenas llegan a 500 personas y viven sobre todo aquí en Rawai. Emigraron directamente de las islas birmanas de Mergi y son los últimos en haber abandonado su vida nómada y acuática. Hace una generación, los Mokken solo vivían a bordo de sus barcas. Suelen tener la piel más oscura y a veces su pelo posee un color rojizo oxidado. Yo me llamo Wasen Koloi. Mi familia y yo vinimos aquí desde la costa de Tanao, de Birmania, hace 30 años. Somos Mokken, de Birmania. Cuando nos instalamos aquí en Rawai, hemos podido vivir mejor. Yo me gano la vida buceando para coger conchas. La vida en Rawai es más divertida que en Birmania. Como a muchos gitanos, a los hombres Mokken les gusta tatuarse el cuerpo, algo efectivo para prevenir el mal. Por esa misma razón de tipo mágico, a muchos niños les ponen cordones blancos en el cuello. Los Chaolei, también llamados por los Thais Chaonan o gentes del agua, y Sea Gypsies por los ingleses, se acomodan al mundo moderno sin perder una amplia gama de supersticiones en una competición incesante por averiguar quién es el mal espíritu. En sus pueblos, pero también ante sus casas, pequeños templetes de espíritus deben ser propiciados cada día con diversas ofrendas de incienso y arroz. En Rawai, el asentamiento gitano más antiguo, la mayoría de sus habitantes se dedican a la pesca de ostras y conchas. Oh, no me dan tan.
A diferencia de los Moken que llegaron a Phuket hace 30 años, el mayor grupo de gitanos, el de los Urak Rawoy, se asentó aquí en torno a 100-150 años. Los Urak Rawoy, como este joven pescador Danta Pramunkit, son quienes más han sentido un cierto sentido de inferioridad respecto a los tailandeses, hasta el punto de preferir una nueva denominación, Nuevos Thais. Para ser Nuevos Thais, han tenido que abandonar muchas circunstancias de su vida libre y errante. En Patay Rawai, que literalmente significa en Chaolei playa del arpón, sus cerca de 2.000 vecinos viven en este tipo de casas, a veces poco más que chabolas. Y si en la baja marea las mujeres van a la playa a mariscar, también desde muy pequeños los niños aprenden el buceo. Cuando ya sean hombres, venderán las conchas que pesquen buceando como souvenirs para los turistas que se acercan a este pueblo. Aunque, por ejemplo, hoy, un domingo, a las 12, los gitanos del mar de Sirei también se reúnen y descansan. Juegan a diversos juegos de azar, en teoría prohibidos por la ley. Tampoco faltan quienes se alegran con algo de Mekong, whisky tailandés barato. Y también muchos, sentados en la calle, ven la televisión tailandesa en el único aparato que existe en Rawai. Ubicado en el tercer Mu o distrito de Phuket, se encuentra el segundo asentamiento gitano que visitamos, Sapam, que en Chaolei significa almeja. Donde más se evoca el pasado nómada y marítimo de los Chaolei es aquí, en este pueblo que se llama Sapam. Sapam es el nombre de una concha. Aquí los Chaolei viven en 36 palafitos a lo largo de un canal que desemboca en el mar de Andamán. Por el suelo de barro de las calles de Sapam se incrustan las conchas de las almejas y otros moluscos que constituyen aquí la mayor fuente de ingresos. Por Sapam cruza un canal limoso. En ambas orillas los gitanos del mar viven, sobre estos palafitos, el recuerdo de cuando hace menos de un siglo habitaban en sus propias canoas. Hoy ya utilizan estas barcas motoras que llaman de rabo largo, pero que siguen construyendo con la misma madera de las antiguas suyas, el racam. Aquí también los gitanos del mar llevan el mismo apellido, Pramunkit, como el propio jefe del pueblo que vive y duerme solo en esta casa. El señor Lem Pramunkit encima es el dato, el chamán de Sapam. Todas las mañanas prende una vela y a veces cañam, polvo gris, una especie de incienso. Se pone un collar negro que se llama toita, como el dato anterior. Otras veces se pone otro collar marrón con el que respeta a sus maestros. Y siempre con su turbante reza un cántico con reminiscencias musulmanas por su propia salud y la de su pueblo ante el variado altar de sus espíritus. Al señor Pramunkit le impuso su apellido la misma reina de Tailandia, Sirikit, hace 40 años.
pero fue en 1952 cuando concretamente Sri Narakinta Boron Rachochanane, la madre del actual rey Bhumidol, le seleccionó, siendo ya doctor mágico, como jefe político. Ciertamente han cambiado mucho los tiempos para los gitanos del mar de Tailandia. Ahora tienen que cumplir el servicio militar obligatorio y los niños deben ir a la escuela primaria. Antes de venir a Sapan, yo trabajé con un grupo de bailes, el Thai Likei. En esa época, hace ya 38 años, sus majestades los reyes vinieron a Phuket a ver esas danzas y las apreciaron tanto que nos invitaron a todo el grupo a ir a Bangkok. Entonces, la madre de nuestro rey también nos vio actuar y fue cuando me dio como premio este uniforme que llevo. Y así, dándomelo en el palacio, me nombró jefe del pueblo. Desde entonces, ya no bailé más. Solo soy el jefe. Los Chaolei ya tienen derecho a voto, pero también a seguir creyendo en sus propios espíritus. En la plaza mayor del pueblo se alza el Salatayai o Casa de los Espíritus. El dato de Sapan, en dialecto yawi, explica ahora la historia de su pueblo. El primer lugar de Tailandia donde llegaron fue a la isla Coral, luego a Tafau y tras su paso por Rawai y Sirei, se asentaron en Sapan hace 70 años. Antes que yo mandaba el Todán, el antiguo jefe, que los Chaolei llamábamos Toita. Este antepasado nuestro fundó Sapan. Yo ya llevo aquí también mucho tiempo y creo que aquí estaré feliz hasta el fin de mis días. Esta es la estatua del Dato Toita. Aquí vivimos felices porque Toita vela por nosotros. Nuestros antiguos jefes nos cuidan como si fueran médicos y también nos protegen de los malos espíritus y nos traen felicidad a todos los Moken y los Urakraboy. Los gitanos del mar aún creen que las personas que se ponen enfermas es por estar perseguidas por un mal espíritu. Aún creen que existen espíritus hasta en las conchas y en los cangrejos. Y con todo, pocos pueblos le superan en su sentido lúdico de esta vida. La vida de los gitanos del mar se desarrolla naturalmente siempre cerca del agua, aunque ya no nomaden como antaño por el mar de Andamán. Ahora bien, desde el momento en que empezó su aspecto sedentario, también los gitanos del mar, los Chaolei, sufren el impacto del choque cultural. Donde más se aprecian los efectos de ese choque cultural es en el tercer y mayor pueblo gitano, Koh Sirei, o Isla Sirei, aunque ya está unida a la isla de Phuket por una carretera. Aquí viven casi 5.000 gitanos del mar del grupo Urakraboy. Aparte de casas con tejados de nipa, también disponen de mejores viviendas de cemento, con sus grandes tinajas para almacenar el agua potable. Los Chaolei, que aquí llegaron hace 150 o 200 años desde las Islas Malayas, llaman a su pueblo Pulau, isla en malayo, y Sirei, que significa hojas de betel. Aún hoy, la nuez de betel goza de gran importancia como suave estimulante cotidiano y en sus ceremonias. Porque el pueblo gitano tiene también aquí, en estas latitudes tropicales, una gran predisposición a concebir la vida como una fiesta. Es el caso de esta noche, por ejemplo, cuando se va a celebrar una boda
por partida doble. Estas son las novias, Sima Pramunkit, de 15 años, y Enu Pramunkit, también de 15 años. Han decidido una moda occidental para casarse de punta en blanco. Los novios se llaman Hadin Pramunkit, de 20 años, y Churut Pramunkit, de 19 años. También ellos adoptan unas galas muy distantes ya de su origen como gitanos del mar. Con los novios, el cortejo nupcial llega a la de Bedin, la casa de las novias, y da en torno a ella tres vueltas rituales. También a los novios les harán en la puerta tres preguntas rituales. ¿Por qué vienes aquí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y cuándo volverás? Desde luego ya no se van a escapar. Todos los acuerdos ya han sido tomados. Ya corre mucho la alegría a base de Mekong, hasta el punto de que hay quien piensa que mucha parte de su autoestima se ha erosionado por el alcohol. Así, los gitanos del mar ya sufren un cierto social slighting, o desprecio social, por parte de los thais. Cuando los jóvenes gitanos se enamoran, los padres del novio tienen que pedir la mano de la novia también tres veces. Ahora se produce la presentación de las dotes a los padres de las novias. Son tres cuencos. El primero lleva salong, ropa femenina, más el anillo de oro en una cajita roja, nueces de areca, hojas de betel y dinero, en este caso 1.240 bahts, unas 5.000 pesetas. En los otros dos cuencos, los mismos contenidos, aunque menores cantidades de billetes. El anillo de la primera novia costó de todas formas 4.000 bahts, unas 16.000 pesetas. Esta ceremonia doble, en esta ocasión, la presiden Lem Pramunkit, el jefe de Sapan, de donde son las novias, y el jefe de Sirei, Sim Pramunkit, de donde son los novios. Al terminar la ceremonia de las dotes, los novios y las novias presentan sus respetos ante las familias. Se inclinan tres veces de nuevo. Como ya los Dato conjuraron aparte a los malos espíritus, ya no queda sino festejar la boda y consumar luego el matrimonio. Festejar es la palabra clave. La música Chaolei tradicional se toca con el ramana, tambor, con gong y violín. Así interpretan varias piezas de la parada nupcial. Pero hoy día, también a los Chaolei les llegan los altavoces con las músicas más modernas de Tailandia. En la plaza mayor de Sirei, la fiesta durará hasta el alba. Esta noche, los gitanos no oirán el mar. Pero el mar es su vida. Y en las islas Phi Phi, a 48 kilómetros al sureste de Phuket, los Chaolei cultivan una de sus facetas más vertiginosas, la caza a los nidos de las golondrinas marinas. Hacia noviembre vuelan las Colocasia nidifica desde China y Siberia rumbo al mar de Andamán. Y más en concreto, a las dos islas Phi Phi, Dong y Lei, la grande y la chica. En Phi Phi Lei, la pequeña Phi Phi, se abre una caverna calcárea espectacular llamada del Tigre, Lihama, nombre también en malayo de esta isla,
o más bien islote de 8 kilómetros cuadrados y abruptos acantilados en cuyas peñas más escarpadas o en sus oquedades menos accesibles, las golondrinas empiezan a anidar hacia el mes de enero. Es cuando los chaolei de la región deciden jugarse la vida. En la cueva Lijama, o del tigre, y por tortuosos postes de bambú de más de 25 metros, los gitanos del mar trepan a cazar nidos, pero unos que carecen de tallos o palos. Al igual que en la cueva Rimau, aquí en la cueva Wotom, los habitantes de las islas Pipí se juegan muy a menudo la vida en busca del manjar más preciado en Oriente, los nidos de golondrina. Estas cuevas, con sus nidos, constituyen una concesión muy estricta del gobierno tailandés a compañías que pueden pagar hasta 30 millones de pesetas anuales por los derechos de explotación. Y, por tanto, los cazadores furtivos son castigados con severas penas de cárcel, lo que no impide que de vez en cuando algunos jóvenes intrépidos, como estos dos, Da Ot Chaolat y Muat Konkrak, se arriesguen tanto para sacarse un sobresueldo en cavernas cuyo acceso solo ellos conocen bien. Porque los nidos son una especie de tesoro natural para los chaolei, quienes, al igual que los Dayak de Borneo, siguen sin aceptar que no les pertenezcan. Los nidos de las Colocasia se encuentran desde las Islas Mascareñas, en el Índico, hasta la Polinesia, pero es precisamente aquí, en el sur de Asia, donde más arraigo tiene la cultura de los cazadores de nidos. Una leyenda Dayak de Borneo atribuye a los hombres Semabang el descubrimiento mágico de los nidos de las Salanganas en la gruta del monte Silebor. Desde entonces los Semabang ya nunca más volvieron a padecer el hambre. Aquí en las Islas Pipí, también la caza de nidos de salanganas se sigue caracterizando por sus métodos ancestrales y por las invocaciones propiciatorias de los espíritus de las grutas que practican estos valientes escaladores, porque ahí arriba, a más de 25 metros, les puede esperar la muerte si resbalan o también una discreta fortuna. Aún se discute de qué están hechos estos nidos para ser comestibles. En 1886, el naturalista inglés Wood aún pensaba que las salanganas los fabricaban con ova de los peces. Hoy se ha acreditado la idea de que básicamente son de saliva, o aún mejor, de las secreciones de las glándulas salivares de las salanganas, del género Colocasia y de la familia de los apódidos, una especie de golondrinas marinas sometidas desde tiempo inmemorial a tres series de vejaciones. Por ejemplo, en esta cueva, huatón o barca de rabo largo, los cazadores arrebatan la tercera cosecha de las salanganas, porque en primer lugar los nidos, allá por enero, son blancos, pura saliva de pájaro. Los chaolei arrancan ese botín a las golondrinas que de nuevo, con más esfuerzo, producen en unos 15 días un segundo nido de color rojizo. Tal vez dependa de la sangre que les cuesta el esfuerzo o de ciertas ramas o algas que comen. Y de nuevo, los chaolei recogen esa cosecha roja. Por fin, y en tercer lugar, los chaolei cazan la tercera y peor calidad de nidos, los que ya contienen plumón y otras impurezas. Van a valer menos en el mercado, pero por estos nidos aún vale la pena jugarse el tipo. Solo a partir del cuarto nido se deja en paz a las salanganas con el fin de que aniden y vuelvan. Para que los nidos sean realmente rentables, se precisan muchos kilos,
y un kilo se obtiene con al menos 100 nidos. Pero en cada batida, en la estación apropiada, incluso con este otro sistema de rascar con una pértiga las paredes de las cavernas, es raro si no se obtienen hasta 50 kilos diarios. Sin embargo, los nideros Chaolei, con mucha suerte, sacan apenas unas 50.000 pesetas por persona y por toda la temporada. Cuando ya elaborados llegan a Hong Kong, por ejemplo, el kilo de nidos de primera calidad se paga hasta 200.000 pesetas. En parte porque a veces se matan los cazadores de nidos. En parte porque para los chinos estos nidos, que luego serán hebras gelatinosas, no tienen precio. Son el colmo de lo refinado y de lo saludable. Con todo, aquí en las islas del mar de Andamán, en crudo, los nidos presentan un aspecto comestible bastante desalentador. Ya en 1886 la libra de nidos valía 75 pesetas. Las alanganas, pese a segregar sus nidos en cuevas y precipicios, no pueden sustraerse al saqueo de sus originales construcciones adheridas a la roca con hilos de sus propias secreciones salivares. Estos nidos son entramados de innumerables hilos glutinosos, entrecruzados irregularmente y endurecidos con su exposición al aire, hasta alcanzar una textura semejante a la de la cola de pescado. Este otro nido, de la peor calidad y de la tercera cosecha, es el que lleva más plumón de salangana. Poseen un cierto parecido con la mitad de una concha bivalva. Son más gruesos en la base, que se adhiere a la roca, disminuyendo su espesor hacia el borde, que al final resulta similar al de una ostra. Ahora podemos ver las distintas calidades. La primera corresponde al nido de pura saliva de salangana. Es tan translúcido que se puede leer a través de él las letras mayúsculas de un periódico. Estas cajas de nidos, ya elaborados para la venta, son de la segunda calidad, la roja, producida parece por la sangre de la salangana. Los nidos con plumas son muy difíciles de limpiar, se llevan a una factoría de Bangkok para ello, pero se aprovechan. Este es un negocio millonario, sobre todo aquí, en este restaurante de Phuket Town, especializado en nidos de golondrina y, secundariamente, en aletas de tiburón, que aunque los chinos las aprecian, siempre menos que los nidos. Para preparar los nidos para su consumo hay que hervirlos y dejarlos a remojo en agua toda una noche. Las cajas de nidos rojos color sangre son más apreciadas por los chinos de Malasia, Singapur y Taiwán. This is white color and this is red color. The white color, the bird.
is younger, and this one the bird is older, you know. This one have the blood, meat inside in the nest. Los tais los prefieren blancos. 46 gramos y medio equivalen 2.200 watts, unas 9.000 pesetas. Los nidos rojos son buenos para los pulmones y contra las toses y flemas de los fumadores. También para curar disentería, vómito y las viruelas locas de los niños. Y hasta son afrodisíacos, dicen. Ya se acerca el momento en que se van a aprovechar las magníficas sustancias por las que los nidos son tan pregonados: vitaminas, proteínas, calcio y fósforo. Estas masas gelatinosas son en realidad bastante insípidas, de modo que se preparan con sopas de pollo y jamón, a veces se mezclan con aleta de escualo, otras veces se toman en un caldo frío y azucarado, incluso pueden amasarse en un pudín de arroz. Comiéndolos así, los chinos, sobre todo, llegan a su séptimo cielo gastronómico. Ya el gastrónomo Yuan Mei, que vivió durante la dinastía Qing en el siglo XVII, apreciaba mucho el aroma natural que exhalaban los nidos. No trastornes el estado natural de la comida solo para demostrar que eres un cocinero listo. El nido de golondrina es hermoso. ¿Por qué darle forma de pelotas? Hombres armados custodian estos templos gastronómicos donde se despachan nidos de golondrinas comestibles, como se llamaban en el siglo XIX. En su interior, los nuevos viajeros a Phuket pueden evocar a Laporte y su viajero universal, cuando se hacía lenguas del comercio de aquellos nidos de pájaros de que los orientales hacen un plato delicado y que venden principalmente en China para las mesas de los mandarines. Pero los Chaolei siguen estando lejos de las mesas de los mandarines y muy cerca de su mundo de supersticiones y espíritus que deben aplacar de manera incesante. Al menos muy formalmente, dos veces al año, en el sexto y onceno meses del calendario lunar, cuando deben expulsar de manera radical a los malos espíritus de sus pueblos mediante la fiesta de la Buak Klow, o la botadura de la canoa. En las afueras de Silei, en una pequeña colina, está el Salatayay, o la llamada Casa de los Espíritus. Aquí las mujeres están limpiando de abrojos y maleza el lugar, como siempre que van a tener una ceremonia. Y no hay otra ceremonia más importante que la que va a tener lugar hoy mismo, la botadura de una canoa. Mientras ahora, a las 12 del mediodía, las ancianas gitanas limpian de hierbajos sus pequeños templos animistas, bajo un mango, los hombres empiezan la construcción de su canoa votiva. Es Pulau Sirei, o la isla Sirei, donde los gitanos van a hacer todo lo que esté en su mano para purificarse. Por ejemplo, cortándose los pelos y las uñas de las manos y de los pies. Estos fragmentos del cuerpo humano irán primero a la casa de los espíritus y más tarde a la propia canoa, como ofrenda fundamental para exorcizar los malos espíritus de Sirei, ahora, cuando en el undécimo mes del calendario lunar sopla el monzón del suroeste que limpia las influencias negativas del pueblo. Vaya,
La canoa, de madera de racam, tendrá en torno a 3 metros de eslora. También los Chaolei van a tallar rudimentariamente en madera dura de tonglang la quilla y 7 muñecos que van a representar al dato y a diversos cabezas de familia de Sirei. A primeras horas de la tarde, los Chaolei empiezan a llevar bandejas de ofrendas a la casa de los espíritus. Las mujeres han cocinado sus mejores platos la noche anterior. Traen pollo asado, arroz frito, pero también uñas de pies y manos, pelos y agua. Ante el Salatayay de Sirei se depositan las bandejas y los gitanos del mar esperan con cierta impaciencia que su esfuerzo y su comida sirva para aplacar a los omnipresentes y fatídicos espíritus de su pueblo. Ahora Preela Pramunkit, el dato o doctor mágico de Pulau Sirei, se encarga de la bendición. Siempre 4 veces y hacia los 4 puntos cardinales. Primero bendice las casetas de los espíritus y después lo hará a su pueblo, que se sienta en torno a las 4 esquinas de los 2 templetes. Y mientras el dato bisbisea sus cantos mágicos, la gente empieza a prender sus velas, una candela por persona. A las 4 de la tarde, aquí en el Salatayay, o la Casa de los Espíritus, los gitanos del mar han traído grandes cantidades de ofrendas, comidas, tales como pasteles, pollo y candelas, para propiciar sus espíritus. Y se los comen. Se comen con su comida a sus propios genios. Es fundamental apropiarse de la energía que consagran y que esperan de sus espíritus mediante esos pastelillos de arroz dulce, por ejemplo. Así, para ellos, a estas alturas, estos dulces significan también una medicina mágica. Hacia las 6, la canoa ya está muy avanzada y con el anochecer ya inminente empieza a reinar un gran espíritu de fiesta en Sirei. Olé, olé, olé. Casi todo el mundo es ya un pequeño pueblo en la aldea global. Fiesta es baile para los gitanos del mar y petardos para los niños. La canoa, ya construida, es transportada en procesión por la playa de la isla Sirei. Ahora los Chaolei abandonan un poco sus olé, olé, olés y se mueven con la música del antiguo violín.
Ya son las 7 de la noche y la canoa llega a la Plaza Mayor de Sirey. En yagüí o idioma malayo, esta es la fiesta de Bulananam Bulan Sabalai, que también significa de la botadura. En torno a la canoa propiciatoria, los Chaolei bailan sus danzas tradicionales del Rong Neng, al son de tambores y violín. Pero al mismo tiempo, y a muy pocos metros de distancia, los Chaolei también disfrutan con las músicas modernas. A los espíritus les debe dar igual el choque cultural. La mala suerte o la buena suerte no parecen tener muy buen oído. La canoa empieza a estar espléndidamente decorada con orquídeas y con velas, más toda clase de ofrendas en su interior. Se bebe mucho Mekong esta noche. Empiezan también los primeros besos a discreción, las primeras heces y las primeras reyertas. Son las 6:45 de la madrugada. Una vieja gitana echa las últimas palomitas de arroz a la canoa, siempre para que se lleve el mal de aquí. Existe una indudable concomitancia entre la Boa Clou y la fiesta de Kratong, que también celebran los Thais en esta época bajo la luz de la luna llena. Los Thais botan, si acaso, pequeñas barcas en forma de flor de loto o kratong en los ríos y en el mar para honrar a los espíritus del agua y para alejar de sí la desventura y para atraer de los espíritus del mar la buena fortuna. Ya son las 6 del alba. Los gitanos han izado la canoa de la Plaza Mayor y la transportan en hombros hacia la playa. Cerca de la orilla van a embarcar la canoa en uno de sus botes de rabo largo que tomará rumbo a alta mar. Esta canoa simboliza la suerte de los Chaolei. Si por un mal casual la canoa regresa a esta playa, significará mala suerte durante los próximos 6 meses. Si la barca no vuelve y se pierde por el mar de Andamán, los Chaolei creerán que la fortuna, como siempre, después de todo, les va a seguir sonriendo. Eran, y aún son, los gitanos del mar de Tailandia.